Señoras, señores, muy buenas tardes. En el marco de estas jornadas argentinas de botánica que se vienen desarrollando desde muy temprano, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, les damos la bienvenida en esta oportunidad para compartir con ustedes el acto académico en el que recibirán un diploma de reconocimiento la doctora Mónica Ponce y la profesora María Emma Múlgura de Romero. Reconocimiento que se ha hecho extensivo a autores, dibujantes, cartógrafos, fotógrafos de la obra Flora Ilustrada de Entre Ríos, Argentina, dirigida por el ingeniero agrónomo Arturo Eduardo Burkhardt. Reciben este acto el señor rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, contador Andrés Abela, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, doctor Pedro Barballelata, la doctora Mónica Ponce y la profesora María Emma Múlgura de Romero. Se encuentra también presente el doctor ingeniero agrónomo Alberto Galuzzi, profesor titular de la Cátedra Botánica Morfológica de la Carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad. Alberto es una de las personas que ha promovido en el ámbito de la facultad estos merecidos reconocimientos que fueran aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Consejo Superior de la Universidad. La distinción a la doctora Mónica Ponce y a la profesora María Emma Múlgura de Romero, y a través de ellas, como dijimos, a quienes han trabajado en esta obra dirigida por el ingeniero Burkhardt, es la primera distinción de su tipo que se otorga en el ámbito de nuestra universidad. Fue otorgada por resolución número 96 del Honorable Consejo Superior, que entre sus considerandos destaca que la obra Flora Ilustrada de Entre Ríos, Argentina, consta de más de 3.043 páginas, se conformó inicialmente de las partes 1 a 6 y continúa en una edición próxima a salir. Que es loable destacar la labor de excelencia y empeño de quienes han intervenido en la obra mencionada, autores, dibujantes, cartógrafos y fotógrafos, y expresado en su contenido. Que la misma, luego de fallecido el ingeniero Burkhardt, fue continuada por Nélida Sara Troncoso de Burkhardt y Nélida María Basigalupo, siendo profusamente consultada por docentes, alumnos, investigadores, amantes de la naturaleza de Entre Ríos y el resto del país, y continúa utilizando para el estudio, labor académica y científica. Que en uno de sus tomos, Flora Ilustrada de Entre Ríos, es dedicada a los profesores, investigadores biológicos, técnicos agrónomos y estudiantes del país, a la juventud estudiosa entrerriana, a los esforzados productores agropecuarios argentinos, a los amantes de la naturaleza. Que la última parte está próxima a ser editada a fin de concluir con las nuevas especies halladas y descritas por quienes quedaron encargadas de continuar el último tomo, luego de fallecer la doctora Nélida Basigalupo, a saber, la doctora Mónica Ponce y la profesora María Emma Múlgura de Romero. Que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esta Universidad Nacional organiza, después de 44 años, entre el 6 y el 8 de septiembre, las Jornadas Argentinas de Botánica, junto a la Sociedad Argentina de Botánica. Que la comisión organizadora de dichas jornadas estima conveniente otorgar el referido reconocimiento institucional, dada la amplia trayectoria y destacados méritos en la comunidad académica científica de las mencionadas profesionales. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos resuelve otorgar reconocimiento institucional a la doctora Mónica Ponce y a la profesora María Emma Múlgura de Romero, haciéndolo extensivo a autores, dibujantes, cartógrafos, fotógrafos y colaboradores de la obra Flora Ilustrada de Entre Ríos, Argentina, dirigida por el ingeniero agrónomo Arturo Eduardo Burkhardt, propuesto por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Concepción del Uruguay, 21 de agosto de 2021. Firman el rector, contador Andrés Abela, y el secretario del Consejo Superior, ingeniero Daniel Capodoglio.
Invitamos a continuación al decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, doctor Pedro Barbayelata, a compartir con nosotros su palabra. Bueno, muchas gracias, Laura. En primer lugar, decirle que es un orgullo para nosotros poder llegar en este momento a concretar este reconocimiento, y aprovecho para felicitar tanto a Mónica como a María Emma, que nos saludamos recién. Pero entiendo que, como explicaba Laura y como fue la intención de la comisión organizadora y de Alberto Galuzzi, que anduvo desde hace bastante tiempo atrás de lograr esto que estamos concretando hoy con esta ceremonia, a través de ella, de Mónica y de María Emma, en realidad se está haciendo el reconocimiento a una gran obra que fue la flora, que es la flora ilustrada de Entre Ríos, y como detrás de toda gran obra hay un gran grupo humano que estuvo involucrado para gestar esa obra y que aún sigue trabajando, y por eso es importante este reconocimiento, de una obra que cumple más de 50 años desde la edición de los primeros volúmenes y que realmente marcó un hito para lo que es todo lo que es el relevamiento de los recursos naturales, precisamente de la flora de nuestra provincia, que es la base para poder seguir con otro tipo de estudios, como es el manejo, la conservación, etcétera, con fines agropecuarios o con múltiples fines. Así que creo que, bueno, seguramente Alberto irá a profundizar sobre estos aspectos, entonces no me voy a meter mucho. Sí, aprovecho la oportunidad, sin demorarme mucho, Laura, te prometo, para contar una anécdota familiar, que mis abuelos siempre trabajaron y vivieron en el campo. En algún momento recibieron la visita de Burkhardt y de su equipo cuando estaban haciendo reconocimiento por la provincia, y mi abuela, orgullosa, le mostró un árbol que había plantado hacía poquito tiempo, un chivato. Entonces se lo mostró a Burkhardt. Burkhardt lo vio y le dijo: sí, señora, es muy lindo su árbol, pero no es un chivato, es un timbó oreja de negro. Y mi abuela se puso a discutirle a Burkhardt que no, que era un chivato, que a ella se lo habían regalado. Bueno, evidentemente estaba equivocada mi abuela, lógicamente. Y lo gracioso fue que Burkhardt quedó preocupado por todo lo que le había hablado mi abuela del chivato. Cuando se iba en el colectivo, abrió la ventana y le dijo a mi abuela: señora, no es un chivato, pero es un hermoso árbol, así que por favor cuídenlo mucho. Bueno, hoy en día está el timbó y es un hermoso árbol, sin duda, y que tiene más de 50 años hoy. Así que siempre la escuché, la anécdota esa en mi familia, a través de Ramón Palacio, que era también discípulo de Burkhardt y amigo de la familia. Así que bueno, siempre he estado muy allegado a esto. Sabemos todos los ingenieros agrónomos, por más que no nos dediquemos a esta área, que la flora ilustrada de Entre Ríos realmente es algo por lo que uno pasa en algún momento de la carrera, y siempre que necesita algún material al que puede recurrir, como decía en la resolución de Díaz Laura recién, tanto los investigadores como los estudiantes, como los agrónomos de campo, cuando necesitan algo, es una obra muy actual a pesar del tiempo que tiene y las actualizaciones que sigue teniendo. Nada. Muchísimas gracias por estar presente, y la verdad que, como les decía, un honor poder hacer este reconocimiento a ustedes dos, Mónica y María Emma, y a todo el equipo que ha trabajado en esta gran obra, como decía antes. Así que nada, muchísimas gracias y felicitaciones por este reconocimiento merecido que reciben hoy. Muchísimas gracias, señor decano. A continuación invitamos al señor rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, contador Andrés Sabela, a tomar la palabra. Bueno, muy buenas tardes Mónica y a Emma, buenas tardes Pedro, con quien ya nos hemos saludado, y aprovecho a saludar a quienes están pudiéndonos seguir virtualmente en este breve acto. La verdad que para mí es una enorme alegría, es un orgullo estar compartiendo este espacio. Muchas veces la gestión nos lleva a estar ocupados en los problemas, nos lleva a estar apagando incendios, ni hablar en este contexto, ¿no? Que nos ha cambiado la agenda de trabajo diaria a todos y a todas durante todos estos meses. Así fue que hace un tiempo atrás
hablando con consejeros superiores, hablando con quienes tienen a cargo el ceremonial de la universidad, hicimos un pequeño alto y dijimos, tenemos que tomarnos un tiempo para ver cómo distinguimos a nuestros investigadores, a nuestros académicos, en definitiva, cómo distinguimos a quienes hacen las cosas bien, a quienes las hacen responsablemente, solidariamente, y la hacen creyendo en la sociedad, creyendo en la educación pública. Y así fue que creímos oportuno instituir este reconocimiento institucional. Y siendo este el primero que va a otorgar nuestra universidad, la verdad que me parecía importante poderlos acompañar. Por eso, en vez de estar viajando hoy a Uruguay en esta hora, preferí quedarme un ratito más aquí en Paraná y hacerme presente aquí en esta facultad, que he aprovechado estas jornadas y qué mejor contexto y momento para hacer esta distinción. Así que yo hago mías las palabras que se expresan en la resolución del Consejo Superior y aprovecho personalmente a transmitirle el reconocimiento del Consejo Superior de la Universidad y en definitiva de toda la comunidad de nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos, que es una agradecida de esta responsabilidad, de esta obra y de este trabajo que ustedes han hecho y que ha sido, digamos, durante muchos años utilizada y destacada en esta facultad. Así que simplemente eso, no tengo ninguna anécdota yo para contar, pero la verdad que me siento muy, muy satisfecho y muy contento de que hoy podamos estar completando esta distinción. La felicito y vuelvo a decirlo, lo hago en nombre de toda la comunidad de nuestra UNED. Muchísimas gracias, señor rector. Bueno, este sería el momento donde invitaríamos a las autoridades a entregar los diplomas en mano de nuestras reconocidas. En este caso, la virtualidad no nos permite eso, pero sí los voy a invitar, ahí lo están haciendo, al decano y al señor rector. Ustedes imagínense el momento que están recibiendo estos merecidos diplomas. Ya los van a tener con ustedes, Mónica y María Emma. Y ahí estoy viendo también el aplauso de Alberto y compañía. Y seguramente es el aplauso que están todos desde quienes nos están viendo, participantes de esta jornada, también seguramente destacando desde dónde están. Así que, bueno, estos diplomas van a llegar a sus manos más tarde que temprano, pero sin duda van a ocupar un lugar importante como lo ocupan desde hoy también en la Universidad Nacional de Entre Ríos. También el rector y el decano tienen consigo, que ustedes también van a recibir, la carpeta protocolar que contiene la resolución del Consejo Superior, esta resolución a la que le di lectura anteriormente. Y también, como algo, como un extra también, va para ustedes un obsequio para cada una. Se trata, no sé si lo pueden mostrar ahí, así todos lo vemos, se trata de, y ya van sabiendo, porque quedarse con la incógnita antes, se trata de un mate de cuero hecho por artesanos de la ciudad de Paraná con grabado con el logo de la universidad, así que también, Mónica y María Emma, eso también va para ustedes, con todo el cariño de toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, señor decano y señor rector. Antes de darle la palabra a nuestras homenajeadas, vamos a invitar al doctor Alberto Galuzzi a tomar la palabra para presentarlas él mismo, recordando nuevamente que él ha sido uno de los promotores de estos reconocimientos que hoy está otorgando la Universidad Nacional de Entre Ríos a partir de una propuesta del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Alberto, si me estás escuchando, la palabra es toda tuya. Hola. Buenas tardes. Bueno, espero no emocionarme y terminar en 4 minutos. Entre Ríos tiene 80.000 kilómetros cuadrados, o sea, unas
8 millones de hectáreas, de las cuales el 15% se compone de islas y bañados. Tiene una extensa vegetación, indudablemente, en todo su territorio. Además, como deben saber quienes hicieron la flora, hay muchos mosquitos, hay muchos jejenes, hay muchas culebras y hay muchas yaranas. Pregunto, ¿nos animaríamos a realizar la flora de la provincia sin tanta tecnología ni caminos tan buenos o vehículos confortables? Bueno, desde el año 1960, un grupo de botánicos lo planificaron y lo hicieron junto a sus colaboradores. Es un orgullo agradecerles, reconocerles públicamente por la obra realizada. La propuesta fue realizada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias e inmediatamente aceptada. Se elevó a la universidad, donde fue aprobada con gran beneplácito. No hicimos ningún lobby. No fue necesario. Y pensamos que presentarlo en las Jornadas Argentinas de Botánica era el espacio más conveniente. Muchas gracias a Alicia López por el contacto que nos realizó con las homenajeadas. Mónica, Marieta, Marieta, Mónica, les digo, en biblioteca nuestros buscan, ya son nuestros. Son de los libros más consultados. A la pregunta, profesor, ¿qué es esta planta? Ingeniero, ¿qué es este suyo? Va la respuesta. Déjame ver que me fijo en el mundo. Y así aprendes. Día tras día. Mónica Ponce, María Emma Múlgula, gracias por la constancia, la tenacidad y la excelencia expresada en la flora ilustrada del Trabillo. Escuchando hoy al doctor Gabriel Bernardello, diría que más que botánicos o botánicas, fueron naturalistas. Estamos muy contentos con este reconocimiento. A continuación, ahora con mi compañera le vamos a mostrar la placa que vamos a poner en el aula de botánica. Acá, una placa de mármol y la logramos hacer. Junto a una infografía enorme de un aromito. Así que muchas gracias y ahora esperamos escuchar a las autoras. Bueno, Mónica, muchas gracias a Alberto y Yanina también del comité organizador que está allí junto a Alberto, muchas gracias. Y llegó el turno de Mónica, de María Emma, el escenario virtual es todo de ustedes. Estamos presentando, haciendo una presentación para agradecer en nombre del Instituto Darwinion y en el nuestro a la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y a la Comisión Organizadora de las Jornadas
el reconocimiento otorgado a la obra Flora Ilustrada de Entre Ríos, que fue iniciada y dirigida por el ingeniero Arturo Burkhardt y continuada y dirigida por Nélida, la licenciada Nélida Troncoso y la profesora Nélida Basigalupo. Estamos acá porque esta obra se realizó íntegramente y a lo largo de más de 50 años en el Instituto Darwinion, que promovió la... que realizó la labor taxonómica y la difusión de las plantas vasculares de la provincia. Entonces, le vamos a contar, ustedes a lo mejor ya lo conocen, otros no, que la, la colección de la flora está... compuesta por 6 partes. La primera parte es el tomo de gramíneas, que fue el primero que se publicó porque el ingeniero Burkhardt consideraba que esta familia, por su riqueza de especies y por su aplicación y utilidad, era muy importante y fundamental para un país productor agropecuario como es el nuestro. Luego, a lo largo de los años, se fueron publicando todas las dicotiledóneas, donde se destacan las compuestas y las leguminosas como parte, componentes muy importantes de la vegetación entrerriana. El último tomo, que todavía no se publicó, pero que esperemos que se publique pronto porque está casi listo, es el que contiene a las licofitas, los helechos, las gimnospermas y las monocotiledóneas no gramíneas. En la pantalla se ven unas ilustraciones muy hermosas que hacen nuestros artistas, dibujantes, con algunos de los grupos taxonómicos más importantes que contiene el tomo próximo a publicarse. Hay más de 60 especies de helecho y... en la familia que contiene, que comprende más especies, es la familia de las ciperáceas, con más de 100 especies. Después, son muy importantes en número y en diversidad las plantas con bulbo, que contienen más de 40 especies. También son una belleza y muy importante en los campos. Las orquídeas, que hay más de 25 especies, los epífitos como bromeliáceas o también bromeliáceas terrestres muy vistosas, y las acuáticas que componen los ambientes de humedales tan importantes para proteger en estos momentos de cambios climáticos. Bueno, haciendo un poco de historia, les contamos que por iniciativa del ingeniero Arturo Ragonese y el INTA, que hacía poco que se había fundado, en 1959, se da comienzo a los proyectos de estudio de las floras regionales de Argentina. El ingeniero Burkhardt fue el encargado de llevar adelante la flora de Entre Ríos. Fue el primer director del Instituto Darwinion, el primer director de,
de esta flora y constituyó el estudio de las plantas vasculares de Entre Ríos uno de sus proyectos más importantes. También trabajaron en este proyecto numerosos taxónomos e ilustradores argentinos y extranjeros desde 1969 hasta 2019. Acá le vamos a mostrar que las colecciones, que fueron una parte muy importante, el realizar las colecciones fue una parte muy importante y trascendental de la flora. Las primeras comenzaron muy tempranamente cuando Burckhardt todavía era estudiante de agronomía en la UBA, iba a una estación agropecuaria en Concordia y allí empezó sus primeras colecciones. Luego, cuando la flora ya comenzó a desarrollarse, una de las primeras áreas y regiones que se visitaron fueron el área de Salto Grande, y en esta foto podemos ver en el centro al ingeniero Burckhardt, al ingeniero Cada, al licenciado Gamerro, a Rosa Gualianone, a Susana Crespo, y a otros compañeros que probablemente muchos sean de allí, del INTA de Concordia. En la foto de la izquierda está el ingeniero Burckhardt, muy contento con su primer tomo de gramíneas, publicado en 1969. Como les decía, los viajes de colección fueron una parte muy importante del trabajo, se realizaban periódicamente, dos veces al año, y en estos viajes participaban investigadores, generalmente del Darwinium, pero podían haber investigadores invitados, y los estudiantes de la cátedra de plantas vasculares, donde Burckhardt era titular. También iban los técnicos como choferes y también dibujantes y fotógrafos. Acá en las fotos podemos ver a botánicos en actitud de colección, unos tomando una merienda, pero también acomodando plantas en la carpeta. Estas botánicas, Rosa, está Nélida. Troncoso. Sí, Nélida Troncoso. Alicia Rothman. Están esperando cruzar el río, porque no había puente, para ir a un lugar pletórico de plantas para coleccionar. En la siguiente foto, en color, es una de las últimas, de los últimos viajes, se ve que han coleccionado una gran mata de ciperáceas. Está Nélida, está Rosa, está Natalie, Arturo Wolf, Natalie Olery, está la doctora Kellogg de Estados Unidos. Bueno, y también comentarles algo muy importante, que es que las colecciones de los botánicos locales y de guardaparques locales y otros coleccionistas también se incorporaron a la colección de la flora de Entre Ríos, y uno de los colaboradores más importantes fue el doctor Juan de Dios Muñoz, que fundó el Jardín Botánico precisamente de Oro Verde. Bueno, a todos los colaboradores, autores y autores, nuestro agradecimiento y reconocimiento
más grande y uno muy, pero muy especial y con mucho cariño a Nélida Sigalupo y a Rosa Guaglianone, que nos... Me digas con el cuerpo, no deben conocer. Es que no puedo... ella es Rosa y Nélida, Nélida Sigalupo, que nos, bueno, nos han legado todo, su conocimiento y su pasión por el estudio de las floras, de las plantas, y bueno, nos han quedado ese enorme recuerdo por nosotros. Bueno, por último, agradecer nuevamente a la comisión organizadora por el afectuoso gesto de otorgar este reconocimiento a esta obra tan importante. Nosotras no somos nada al lado de todo lo que se hizo, y por eso están acá los darwinianos, que queremos agradecer a los darwinianos de todas las etapas del Darwinion, que trabajaron constantemente en la labor taxonómica para describir, analizar, clasificar, cuantificar las plantas vasculares y realizar trabajos de calidad para todos nosotros. También quiero aprovechar para felicitar a René Fortunato, que es nuestra flamante directora, y desearles mucho éxito en su gestión. Acá al lado mío está Marieta, María Emma Múlgura, que nosotros la llamamos Marieta únicamente, que fue una investigadora que se inició en 1967 y formó parte esencial del proyecto Flora de Entre Ríos. Realizó el tratamiento taxonómico de numerosas familias, colaborando con el ingeniero Burkhardt y las dos Nélidas, y también participando de numerosos viajes de colección. Este resumen está inspirado en sus recuerdos, y uno de sus recuerdos más importantes y que quiere destacar es que el ingeniero tenía una cualidad que era que se interesaba y escuchaba a todos, se interesaba por todos sus trabajos y escuchaba a todos los colaboradores. Su mente y la puerta de su oficina siempre estaban abiertas para las consultas de sus dirigidos o de sus investigadores, y enseguida iba a su fichero, sacaba las fichas, sacaba la bibliografía que guardaba en carpetas por grupos taxonómicos, y bueno, de ese diálogo, de ese intercambio, salían sugerencias y líneas para continuar el trabajo. Bueno, nada más. Esto es un resumen muy corto de toda una época del estudio de la flora de Entre Ríos. Y me gustaría algún día poder visitar personalmente este hermoso lugar, Oro Verde, el Jardín Botánico y la facultad. Les deseamos unas hermosas y unas exitosas jornadas de botánica y de nuevo muchas gracias. No, básicamente, Mónica y María Emma, muchísimas gracias
por este acompañamiento, por las palabras. Creemos que la invitación a la facultad está más que abierta, me animo a decir, señor decano, para cuando quieran visitarnos a la universidad, a Oro Verde, las puertas más que abiertas. Y de esta manera, entonces, con un acto que nos hubiese gustado que sea claramente presencial, pero que se ha dado en este contexto, agradecerles muchísimo a ambas que hayan podido acompañar este reconocimiento que les ha hecho la universidad, muy merecidamente, con tantos años de trabajo, y en ustedes, a quienes también han trabajado arduamente, en contextos incluso más difíciles, tecnológicamente hablando, de lo que nos toca hoy, aquí y ahora. Así que en ustedes también el agradecimiento a todas esas personas que trabajaron para poder seguir alimentando la investigación y el conocimiento académico en nuestra universidad. Agradecemos al señor decano, al señor rector, la presencia, por supuesto también a Alberto Galuzzi, a Janine allí del comité organizador de las Jornadas Argentinas de Botánica, y agradecemos, por supuesto, hacemos extensivo el agradecimiento a la Sociedad Argentina de Botánica, a todos por la colaboración para llevar adelante este acto, y bueno, en esta entrega de reconocimientos que ya forman parte de la historia de la Universidad Nacional de Entre Ríos. De nuestra parte, nada más, muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada en lo que queda de este día y en los próximos días también en estas Jornadas Argentinas de Botánica. Nos vemos, muchas gracias.